I'm not afraid to die.
el grito para la señora legendaria Jennifer Batten, por favor. Considerada como, para nosotros la mejor, pero considerada como una de las mejores guitarristas del mundo. Y de ese guitarra. Jennifer. Un abrazo es para ustedes también, por favor, gran público que se escuche fuerte en Monterrey. Quiero contarles algo. Quiero decirles un poquito de lo que es tu legacy. Es el seguir, continuar el legado de nuestro ídolo, de Michael, de la manera en que nos inspiró. Esto no es un concepto, si lo han notado, no es un concepto de imitación o caracterización, porque decimos que Michael era único y solo él podía tener esa imagen para todos, ese estilo. Y nosotros somos simplemente, mi nombre es David, mi hermano es Daniel, juntos somos Reacción, y simplemente es un homenaje de fans para todos los fans. Es un homenaje de fans para fans. Y parte de la inspiración que Michael nos dejó, y poco a poquito van a ir sabiendo un poquito más de esto, más y más durante este evento. Algo que nos dejó Michael es que él componía y hacía sus canciones con algo que se llama beatbox, que es el arte de hacer ritmos y percusiones con la boca. Y mi hermano Daniel tiene el orgullo de ser mexicano y ser el mejor de Latinoamérica en este arte de beatbox. Un aplauso también para él, por favor, que lo consideraron como un superhumano en el programa History Channel Latinoamérica. Y muéstrales un poquito de la inspiración de lo que tú haces, tu beatbox, y a ver, suelta. La primera vez que vi a alguien hacer beatbox fue a Michael Jackson en una entrevista con Oprah Winfrey, y ahí es donde vi por primera vez lo que era el beatbox. Y ahí me cambió la vida, me inspiró para hacer esto, que es